Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. Bueno. Buena introducción para este comienzo del Rugby Championship 2024. Un torneo que promete ser apasionante y seguramente se definirá en la última jornada, teniendo en cuenta resultados, por lo menos uno sorpresivo, el otro tal vez esperable, no tan esperable posiblemente que sea tan abultado. Hablamos, por supuesto, del partido que se jugó en primer turno el día sábado entre Australia y Sudáfrica, un triunfo de los Springboks por 33-7, o 7-33, siempre el local va por delante, que en este caso era Sudáfrica. Continuando seguramente con esta senda que traía el equipo de Erasmus en la ventana de julio. Por otra parte, los Wallabies, que parecía que se podían levantar con tres triunfos justamente en esa misma ventana, estrenando un nuevo staff y todo, pero fue desastroso. Posiblemente sea un mal día y el fin de semana que viene en Perth puedan mejorar, pero por lo que se vio el día sábado, Están a años luz, parecían un conjunto de Boy Scouts. Y en segundo turno, a pesar de que fue el sábado por la mañana temprano, se jugó el Nueva Zelanda-Argentina. Un grandísimo triunfo de la selección de Felipe Contepomi frente a la de Scott Robertson. Muy buen triunfo de Argentina, basado en una defensa tremenda, con muchos jugadores por encima de los 10 placajes. Y por otra parte, con una Nueva Zelanda que sigue mostrando muchos déficits en la parte creativa. A pesar de marcar también tres ensayos, igualmente el equipo de Nueva Zelanda no muestra lo que nos tenía habituados, que eran oleadas de ataque inmensas, continuas. En este caso son muy irregulares, son en cortos periodos de tiempo que logran anotar, pero que no logran mantener el tempo del partido, no logran mantener el control del partido, no logran hacerse con el balón durante mucho tiempo, y eso a ellos les cuesta, sufren, y en defensa no se los nota tan firmes. Por eso creo que el triunfo de Argentina fue tremendamente justo, y seguramente este fin de semana los All Blacks entrarán a comer el hígado. Bueno, pasando a esta pequeña introducción, con un Rugby Championship 2024, el primero después de la última Copa del Mundo, con tres staff que no repiten, con tres staff que eran nuevos, como el de Argentina, el de Australia y el de Nueva Zelanda, con un staff que sí repetía, el campeón del mundo, el de Erasmus, pero que igualmente sigue mostrando cositas nuevas, y a lo viejo lo aggiorna para seguir manteniéndose en un nivel competitivo fantástico, el equipo que habitualmente viste de verde. Vamos a pasar a analizar entonces ese primer partido jugado en la ciudad de Brisbane, en el Suncorp Stadium. Triunfazo de Sudáfrica frente a Australia por 7-33. Vamos con este partido. Bueno, como decíamos, un triunfo no justo de sobrado, creo que mucho más que justo. Por lo que mostró Sudáfrica en el campo y por lo que mostró Australia, teniendo en cuenta que el equipo Wallaby llegó recién en el minuto 37 de la primera parte a las 22 sudafricanas y estuvo creo que menos de 15 segundos, porque ya enseguida perdió el balón con un golpe de castigo. Luego sí acabó la primera parte dentro de las 22, pero no, sin marcar puntos. Una primera parte que terminó 0-21 y que ya hacía notar la catástrofe en el estadio en Brisbane. Porque realmente no había ningún atisbo, ninguna esperanza de que Australia mostrara otra cara completamente distinta en la segunda parte y pudiera levantar ese resultado. Al contrario, Sudáfrica se mostraba cada vez más firme, apoyada como siempre en esa agresividad, iba a decir violencia, pero no vamos a decir esa agresividad. Realmente lo que muestran los sudafricanos en cada punto de contacto, en cada placaje, es tremendo, y el día sábado lo volvieron a mostrar. Y además con esa magia que ahora también le imprimen a la tres cuartos, hubo un cambio de apertura, teniendo en cuenta lo que fueron los últimos partidos, o el último partido frente a Irlanda, que salió Pollard, entró, yo bauticé Sacha Gómez, Sacha Feinberg,
El número 10, que la verdad que muestra cositas muy, muy, muy interesantes. Muy interesantes. Y puso a correr a Dalende, puso a correr a Jesse Creed, puso a jugar a Cole, puso a jugar a Arenzi, por supuesto, que hizo dos ensayos. Todo esto a pesar de Willy Leroux. Que Willy Leroux es como ese veterano pesado que quiere, que quiere siempre estar, que quiere hacer todas, que quiere participar en todas. Y fue, bueno, siéntese, Willy, que ya estamos. Gracias por todo. Pero realmente el triunfo de Sudáfrica en ningún momento corrió peligro. Una tercera línea también que fue bastante nueva, porque el único que repetía era Colisi, y con un Lowe que jugó de número 8, que la verdad que jugó muy bien, Dixon que placó todo lo que caminaba, y una segunda línea con Etzebeth, que sigue estando a nivel fantástico, y quien entraba en esta segunda línea, que era Dutuad, que lo hizo tremendamente bien. El rubio que juega siempre bien, nunca juega mal. Vamos a acordar mucho a un amigo, a Cabezón Lucas, a quien siempre se lo digo, que es bastante parecido en esa pinta de sudafricano que tiene. Pero sí, la verdad que el pack, y por supuesto la primera línea que sale o el que entra, tiene el mismo nivel o incluso mejor. Salió lesionado el talón a titular, entró Marx y también cumplió a pesar de la tarjeta amarilla. La verdad que sí, fue un triunfo de esta Sudáfrica. Donde por supuesto está la polémica, ¿no? Como siempre con Sudáfrica, ahora con este doble pot de salto que tienen en la touche, que es lícito, hasta donde yo entiendo el reglamento es lícito, mientras no se cometa pase adelantado, es lícito. No es la primera que se ve, ni la última que se verá seguramente, y que a Sudáfrica le funcionó, porque una fue ensayo y la otra casi casi. Por un lado Australia muchísimo que mejorar, bien Valentini, como siempre, muy buen debut del número 7, del flanker, que todavía tiene la carita sana, pero cuando pasen 10 años va a estar igual de feo que Hooper. Y luego, bueno, muchos chicos nuevos, eran, insisto, era parecía una excursión del high school de Sydney por Brisbane, paseando niños de 17, 18 años, porque sinceramente en algún momento perdió la brújula. El primer ensayo que hace el ala izquierdo de Sudáfrica, pasando entre todos los delanteros tras una melee, como bueno. Ok. Y bueno, creo que si Sudáfrica no hubiera levantado el pie del acelerador en la segunda parte, incluso pasaba los 40 puntos, pero bueno, entre una cosa y otra, entre los cambios también, como siempre entrando Van Staden, que yo bauticé Van Cagaden, porque cada partido que entra se manda alguna. La otra vez contra Irlanda perdió el balón y sí, acabaron perdiendo el partido. Ahora entró tarjeta amarilla en los pocos minutos que jugó. Así que tercera línea tiene que mejorar un poquito para seguir compitiendo en ese puesto. Y nada, para ir cerrando, lo que decía, creo que puntos muy altos de Sudáfrica en esa segunda línea, con Etzebeth y Dutuad, con el número 10, a mí me encantó, con Jesse Creel, que corrió todo lo que pudo, y por supuesto con el tryman de la jornada, con el número 11. Por el lado de Australia, lo que decía, la tercera línea, Wilson tal vez no tanto, pero sí, el número 6 y el número 7, Valentini. Y el otro chico, el debutante, que no recuerdo el apellido ahora. Tizano, perdón, no está, apellido italiano. Tizano, que es el número 7, que la verdad que, bueno, demostró con muchísimo placaje, que lo que vamos a ver ahora en la parte estadística, fue el líder de su equipo. Yo me espero otro partido completamente distinto, seguramente el próximo fin de semana, pero seguramente con una Sudáfrica dominante. Lo que les decía recién, les anticipaba en esta novedad de reacción. Vamos a pasar a la parte estadística, los números un poquito para repasar. Primero vamos a pasar a la parte de equipos y luego a la parte de estadísticas individuales en algunos parámetros que hemos escogido. Para resaltar la tarea de algunos jugadores, así que le damos paso a la parte estadística. Vamos al repaso estadístico de la Australia-Sudáfrica. Clarísima superioridad del conjunto sudafricano. Casi el doble de metros ganados. También en la parte defensiva, lo dominaron también en la parte de placajes. Sí, sinceramente fue abrumador la superioridad del conjunto de verde. No tanto así en los breakdowns,
Como siempre, Sudáfrica es duro, pero no en este caso. Y una parte rara, ¿no? La Meleca ya perdió una, pero bueno. Ahí estuvieron también muy firmes. Y lógicamente el dominio territorial en esta diferencia de casi veintipico de puntos. Vamos a la parte individual. Primero vamos a ver a los Wallabies en la parte defensiva, el debutante. En lo que decíamos, todavía tiene la carita santa, impecable. Tizano con 19 placajes. Luego Wilson y Valentini, los otros dos terceras líneas. Y luego Frost, el segunda, completando los primeros cuatro. Y en la parte ofensiva destacamos a Valentini, que tuvo muchísimos balones en ataque. Siempre fue punzante, a pesar de que no haya sido el que más metros recorrió. Sí fue el que más veces tocó el balón en la parte ofensiva. Luego, por el lado de Sudáfrica, quien también placó, fue el número 7, Dixon, quien lidera, por supuesto, esta tabla, pero nosotros destacamos a Peter Steve Dutoit, porque bueno, hace todo, placa y ataca. Va a aparecer en las dos listas, en placaje segundo, junto a Sacha también, el número 10, muy placador, el número 8, Alou, y en ataque, por supuesto, Arensi, el tryman de la tarde, Jesse Krill, Willy Leroux, que tocó muchos balones para nada, y quien aparece otra vez, Dutoit, un crack, la verdad, quien hace las veces de tercera línea también. Espero que este día sábado se lució usando la camiseta número 5. Bueno, números, números. Números que a veces no hacen la realidad. En algunos casos, por ejemplo, bueno, el caso de Willy Leroux, ¿no? Que toca muchos balones, pero la mitad son cagadas. Así que tampoco tiene mucho mérito. Lo que decía antes, espero un partido completamente distinto para el próximo sábado, donde seguramente Australia mostrará un poquito más de sangre y buscará, por cierto, un triunfo que se le viene negando desde agosto del 2022 en el Rugby Championship, lo cual es bastante, bastante llamativo para unos Wallabies que yo creo que desde la final del 2015, allá lejos en Twickenham, sí, siempre va a ser Twickenham, aunque lo bauticen con otro nombre, siempre va a ser Twickenham, volvamos. Desde ahí, Australia no mostró nunca un buen rugby y creo que es hora de que despierte. Muchos jóvenes, Smith en algún momento en Irlanda hizo un muy buen trabajo, esperemos que en Australia también pueda hacerlo. Vamos a pasar ahora al segundo partido de esa mañana, que fue bastante, bastante bonita y cargada de rugby. Derrota de Nueva Zelanda frente a los Pumas, así que vamos a eso. Bueno, triunfazo del equipo de Felipe Contepomi, que salió desde el minuto uno a morder a los All Blacks, a hacerlos sentir incómodos, a quitarles el balón. Tuvo una aproximación a nada de comenzar el partido con Tute Moroni, que casi conecta con carreras. Ya eso les hizo sentir un poco apremiado y presionado a los hombres de negro, que no se sintieron para nada cómodos. A pesar de eso, como son ellos siempre, ¡pam! 10 a 0 de la nada, no sabes por qué, te encontrás perdiendo 10 a 0. Argentina, que antes eran partidos donde seguramente se escapaban, pero tras años de competir y de competir y de competir y de trabajar la parte psicológica, entiende que son muy largos los encuentros y que siempre hay opciones. Tuvo la opción, llegó al ensayo con Sinti, con el bueno, el Sinti bueno. Llegó al ensayo del centro, la verdad que aprovechando, ¿no? Siempre esto. Con la canita de pescar estaba Tute Moroni sabiendo que adelante tenía un caramelito. Y bueno, llegó muy bien el descuento de Argentina, fue abajo en el marcador hasta casi finalizar el encuentro, faltando 10 minutos más o menos, que es donde con el ensayo del inoxidable Agustín Crevi, y durísimo, siempre fue duro como adoquín, el ex flanker y talona desde hace muchos años también, reconvertido por Daniel Ucade. Quien con 39 años se dio gusto en este retorno a los Pumas por la lesión de Montoya, por bueno, está mechando a un talón como Coco Ruiz y creo que Crevi está muy bien ahí para darle experiencia, para estar con él y para sobre todo para jugar estos últimos 20-25 minutos donde entró y así como Barrett lo hizo a su manera la otra vez frente a Inglaterra, Crevi lo hizo la suya en la cocina ahí. Llegó, se puso el delantal, se puso el gorrito y a los chicotes llegó a gritar que ahí estaba todo mal y dio vuelta a todo.
A partir de ahí creo que la moral de la delantera All Black fue para atrás. Como que se sintió, ¿no? A pesar de que igualmente era una touch que no, nunca fue su fuerte, por supuesto, de Agustín. Recuperan el balón, pero luego todo lo que fue la parte de juego subterráneo, me parece que Argentina se lo termina llevando con mucha juventud, no solamente como decía en Coco Ruiz, sino también en la segunda línea, con Molina y con Rubiolo, que para mí es un trabajo genial, el número 5. Impresionante el trabajo del juvenil. Por supuesto, Matera, nivel altísimo, Kremer, otro nivel altísimo. El 9 a mí no me gusta, es lento, pero el otro día hizo un trabajo correcto, por eso jugó los 80 minutos. Carrera no es 10, ni lo será nunca, pero en esto que juega Argentina con doble 15, porque María y Carreras juegan como doble 15 y defienden los otros cuatro, ¿no? Los dos alas y los dos centros. Contra una Nueva Zelanda que juega con 2-10, uno de 15 y uno de 10, pero juega con 2-10, contra un equipo que juega con 2-15, me parece que Argentina lo resuelve bien el hecho de jugar con Carreras, porque son pocas las situaciones donde él tiene que organizar el juego, como si por ejemplo lo puede hacer Mackenzie en Nueva Zelanda. Y también se apoya mucho en otro playmaker que tiene Argentina, que es Malía, que también cumple esa función en Toulouse. Bueno, fue un partido abierto, por eso tantos puntos. Total fueron casi 70 puntos entre los dos equipos, y me parece que eso también es lo divertido, es el rugby que nos gusta, el rugby abierto, de muchos ensayos y pocos golpes. Insisto, creo que Argentina supo reponerse de ese mal arranque para llevarse un partido ya no histórico, antes era histórico, ahora me parece que es algo más, pasa a ser más habitual ganarle a los All Blacks, por lo menos en los últimos 4 años se lo ha ganado tres veces. Por otra parte, el equipo de negro sigue mostrando lo que decía antes, esta falta de magia. No se los ve picantes, no se los ve mágicos, no se los ve atrevidos, no se los ve que puedan resolver bien las situaciones de contacto, o pase en el contacto. No se los ve frescos en ese sentido, muy apoyados en lo que pueda hacer Mackenzie o Boden Barrett. Y creo que ahí está un poquito. Y todavía a la delantera le falta sentarse. Ahí está. Robertson al final lo que propone es un juego muy duro adelante. Y si no lo puede lograr, los tres cuartos no tienen balones de calidad. Yo insisto y voy a seguir insistiendo. A estos All Blacks le falta mucha magia. No aparecen los All Blacks. Y a ver qué va a hacer Robertson con Mounga. Dónde lo va a poner. Cómo va a querer jugar. Lionel Brown no puede salir. Es evidente. Por más que esté viejo, esté grande. Jugó otra vez un partidazo, el centro es mucho más que Giovane, así todo, aunque parezca panzón, Lionel Brown, pero es mucho mejor. El otro, como de Tilela, el ala a mí no me gusta, no, por más que hizo un ensayo bajo palo, apareció, a mí no, al contrario, me parece que es una frutilla para encarar, y es fruto de esta merma en la competitividad que está teniendo Nueva Zelanda, al igual que Australia, de esta liga de interamigos que se hicieron entre ellos, donde ya no juegan contra Sudáfrica, no juegan contra argentinos, donde perdieron tener otro rugby y donde tal vez la única novedad sea el equipo isleño, que bienvenido sea, pero que sabemos que al final cuando juegas un rugby serio, estamos hablando principalmente de clubes, de franquicias, no de selecciones, luego hoy por oficio es una selección de temer, pero lo que es en franquicia son alocados, son raros, son locos, y la verdad es que no terminan siendo regulares. Por eso creo que también es algo que se deberá replantear la Federación Neozelandesa, esto de abrir otra vez el Super Rugby a Sudáfrica y a Argentina, porque evidentemente que merma muchísimo el nivel del seleccionado. Manos a la obra para Robertson. Yo espero un partido, lo mismo que sea el otro, también distinto para el sábado que viene. Uf, los All Blacks, cuando son un león herido, uf, agarrate y ponte a correr. Así que, pero bueno, Argentina sí defiende como defendió este último sábado. Wow. Sí, como perros, tal cual, como perros, wow. Uno atrás de otro, ¿eh? Uno atrás de otro. Espectacular el trabajo de los Pumas en defensa y que la verdad que es la bandera que ha sido siempre de este seleccionado y que no tiene que abandonar. Más allá de que hoy por hoy también tiene que seguir jugando como en algún momento lo hizo, juego desplegado, abierto, con continuidad. La verdad que
da para ilusionarse, más con Contepomi de lo que podía hacer antes, ¿no? Con los otros ciclos. Parece que es un poco más permeable a la creatividad del jugador, más que haya cosas que todavía a mí sigo sin entender cuando veo tanto a los centros por los carriles sino por el mismo, bueno, pero cosas del rugby de élite. Y los entrenadores de élite, evidentemente, no vamos a andar acá tirando de que si son burros o no son burros, no faltemos el respeto a entrenadores que llevan años y años trabajando y que evidentemente están a un nivel superlativo por encima del resto. Para ir cerrando y para ir dándole paso también a la parte de números, a la parte estadística, mucho tiene que replantearse Nueva Zelanda qué es lo que quiere hacer en este Rugby Championship, si lo va a tomar como transición, si lo va a tomar como rodaje, porque, insisto, no me gusta nada. Y me quedaron ganas de ver un poquito más a Sititi, al número 20 que entró, que juega de número 8, a ver si libera a Sabea al 7, con un Blackadder que para mí fue un hueso muy duro de roer, que fue espectacular en defensa. Y creo que por ahí puede partir un poco la recuperación que puedan tener los All Blacks. Flojitos adelante, los del 1 al 5 no los vi muy, muy firmes. Damos paso a los numeritos, vamos a divertirnos con el tema de estadísticas de equipo, estadísticas individuales y algunos jugadores destacados. Y vamos nomás con las estadísticas de los All Blacks y los Pumas, bastante más parejas de lo que veíamos del partido anterior, evidentemente. Es lo que descuadra bastante en el tema de offloads por parte de los All Blacks, a pesar de que los acusemos de que le falta magia. En la parte de placajes, por supuesto, destacamos a la selección argentina, durísimos como siempre en el contacto del equipo de Felipe Contepomi. Breakdown muy, muy, muy parejo, al igual que en el set piece. Lo anecdótico que los All Blacks no tuvieron ninguna melee a favor. Rarísimo, rarísimo. Teniendo en cuenta que Argentina generalmente suele hacer algunos errorcitos de manos. Parejo también en el aspecto territorial, destacando un poquito más que los All Blacks estuvieron en zona tal vez de puntos, pero no pudieron hacer mella sobre el ingol del conjunto albiceleste. En la parte individual, por supuesto, destacamos a la bestia, al 6, a Ethan Blackadder, quien lideró con 20 placajes el aspecto defensivo, seguido de Bay y Sabea, los otros dos terceras líneas, y el pilar de Groot con 10. Y en la parte ofensiva, Lionel Brown, quien hizo un ensayo, el número 13, lo destacamos. Y además, por supuesto, a Boden Barrett y a Ardi Sabea, quienes fueron los que más metros hicieron para el conjunto negro, dirigido por Robertson. Por parte de la Unión Argentina de Rugby de los Pumas, vamos con las estadísticas individuales. Y como siempre, la bandera en el rubro defensivo, el leñador de Concordia, Marcos Kremer. 19, Rubio en la segunda línea, 18, Gallo en primera, 17, y Chocobares, un centro que se cuela por ahí con 16. Durísimo Chocobares en el contacto el día sábado. Y en ataque, todos tres cuartos. Carreras, Moroni, Santiago Carreras, Moroni y Malía. Malía y Carreras, los dos atacando del fondo. Y por supuesto, Mateo Carreras, quien como siempre muy muy picante, y autor de un ensayo para el triunfo del conjunto de Felipe Contepomi. Bueno, esperemos que les haya gustado este vendaval de números, este ataque de datos que nos puede dar el partido. Hay muchísimos más, evidentemente, que analizar, y mucho más los que analizan los entrenadores, y ni que hablar los analistas de vídeo, ¿no? Los scouts. Pero bueno, es un poco para entretenernos y para comparar cómo una selección se llevó el resultado ante la otra. Lo que decía, para ir cerrando, creo que los celulares tienen que empezar a por lo menos entender que el problema es una crisis de juego que tienen, y a partir de ahí empezar a crecer. Ya les pasó alguna vez y creo que volverán a sobreponerse. Argentina tiene que seguir por esta línea de ser duros cuando no tienen el balón y animarse a jugar cuando sí lo tienen. Siguen echando jugadores jóvenes, sigue habiendo cantera, aparece gente de tamaño que antes no aparecía, como Efraín Elías, que debutó el otro día. Y eso también da para esperanzarse. Bueno, como siempre, les pedimos que se suscriban, que le den a suscribirse. Estamos cerca de los 700, necesitamos llegar a 1000, así que sigan, llamen a todos los que conozcan y que se suscriban al canal de La Hora en YouTube,
que pronto empiezan las novedades, nos quedan ya menos de 2 semanas para volver con el programa, que volveremos con todo y ya iremos haciendo los anuncios pertinentes. Pero bueno, esperemos que les haya gustado esta reacción y por supuesto el fin de semana que viene tendremos más para analizar la segunda jornada de este Rugby Championship aquí en La Hora Balada. Así que los esperamos en la próxima.